Thanks for waiting. Cierto, cierto, hay que Gracias, esperar. gracias, gracias por esperar, pero tuve un percance ahí con la plataforma y no estaba grabando la clase anterior y eso pasaron los minutos hasta que me notificaron. Generalmente la plataforma inicia la grabación automáticamente y yo no me percaté. Así que ustedes van a ser los afectados con pasarnos de las 10, ¿verdad? Me disculpan. Pero les agradezco por su comprensión. Ok, vamos a comenzar ya. So we're gonna start. Ya vamos a comenzar a compartir la pantalla. Ok. So, how are you today, my friends? Fine. Fine. Remind me a dónde nos quedamos, chicos. Fine, teacher. Excelente. Pueden ver mi Nos pantalla. quedamos en el ejercicio. No, no, perdón. En los de estos ejercicios de complementación. Ese caballo, ese. Este, Exacto, ahí nos solo en quedamos. este. Ok. Ya vi Ento ayer. entonces, vámonos a este. Tus compañeros ya lo habían trabajado, así que traten de cachar lo que puedan porque yo estoy borrado. Ya lo terminé. Oh, en serio. Sí, ya lo hice. ¿Y cómo es que lo hizo si yo no lo había compartido? Es que yo estuve trabajando en Ah, el día. en la plataforma. Sí, Muy y bien. aquí lo tengo ya también en el folleto, ya lo respondí. Excelente. Bueno, entonces usted me le va a dar un chancecito a los compañeros para que ellos comiencen a trabajar. Ok, let's work on this slide. Complete this exercise. Recuerden que estamos usando negative statements, o sea, oraciones negativas, en yes, no question with be, o sea, preguntas cerradas con el verb be, ¿verdad? Aquí tenemos las negaciones, luego preguntas y respuestas cortas afirmativas, respuestas cortas negativas. And you're going to work on this Buenas slide. noches. Buenas noches. Vamos a trabajar esta lámina y me envían captura o foto al chat, por favor. Al chat de WhatsApp, teacher, o al chat de aquí, de la plataforma, de Al de Zoom. la plataforma, por favor. Thank you. Oh, good. Los tres ejercicios. Al WhatsApp se lo envié, teacher. Sí. Ya lo revisé. Bien. Bien.
Thank you. Una consulta, teacher. Dígame. No sería esta la minilla del ejercicio 2, sino que el que acaba de mandar la compañera. A WhatsApp. Ahí van las tres, creo, porque después de esta sigue otra. Sí, ahí están las tres conversaciones unidas. Correcto, correcto. Como ya adelantaron, entonces siete un repaso. Ok, Carol. Ok, Brenda. Si pueden unirse, únanse. Ahí están unidas. Muy bien. Entonces hagamos esto juntos. So, ¿con qué comenzamos aquí? Is Laura from the U.S.? No. 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 She's not. She's not. Yes, no. No, she's not. Uh-huh. Is she from London? No, aquí sería una oración afirmativa, porque aquí no hay signo de interrogación. Hay que poner cuidado. Sería, she's from the UK. ¿Ok? Yes. Ahora esta sí es pregunta. Is she from London? Recuerden que cuando hagamos ejercicio así, nos vamos al cuadro gramatical para ver el patrón gramatical. Ok, muy bien. Ahora bien acá dice, yes, she yes. is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Yeah, it's not. Uh-huh. Yes. 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 Is Laura's first language Italian? No. It is. It's not. It's, no, it's not. It's not. Maria? It is English. It's English. It's English. It's English. Muy bien. Ahora veamos. Dice, is Laura from the U.S.? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Okay, any questions? Algo sobre la pronunciación? No. A mí me cuesta pronunciar, teacher. ¿En general? Sí, en general. Ah, ok. Entonces tiene que practicar más. Escuchar y repetir. Escuchar y repetir. Bien. Esa es la única manera. Ok. Escuchar y repetir. A nuestra velocidad. Lento, ¿verdad? Todavía rápido, todavía no. Entonces, vamos a Oscar, ¿quieres practicar? ¿Quién quiere practicar con Oscar? Ok, teacher. Muy bien. ¿Quién va a practicar con María? ¿O quién? Este,
La 3. No, la 2, ya la tenemos resuelta. La 3 todavía no. Ah, okay. De hecho, la 1 creo que no la resolvimos. El number 1. En serio. Es la que le mandamos ahí al chat. Are you aware, not aware? Ah, va. Pero ahorita, vaya, ya vamos a ver eso. Pero ahorita veamos esta de la... Con Oscar tengo a Carolina Esmeralda. Vamos a... Oscar, comienza. Ok, profe. Is... Perdón. ¿Se me escucha, profe? Excelente, se escucha. Is Laura... Is Laura from... Espérame. Tengo problemas aquí. Ok, no. Pero sí se le escucha bien. Deme un segundo, teacher. Muy bien. Ok. ¿Es Laura from the USA? No. ¿Es Laura from the... ¿Se me escucha? Sí, claro. No, she's not. She's from the UK. Okay. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura from language. ¿Me ayuda ahí, profe, cómo se dice el lenguaje? Language. Okay. Is Laura first language Italian language? No, it's not. It's English. Very good. Thank you. Very good. Nice. Vamos, tengo a en cola a Ana Lucía. And Heather. Yes, teacher. Okay. Ana, comienza, por favor. Okay. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Ahí díganos, profe. All right, very good. No, excellent, very good. Thank you. Muy bien, bien hecho. Gracias, Heather. All right, thank you, Heather. Thank you, Anna. Gracias, gracias. Now we have Jasmine and... Se me fue, aquí está. En María, María Antonia. Ok, Jasmine en María Antonia, por favor. Jasmine, comienza, sí, por favor. Ok. Is Laura from USA? She's not, she's from the USA. Ok, continue, continue. Is she from London? Yes, it is. But... His parents are from Italy. They're not from the UK. UK originally. Uh-huh. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. All right. Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora tengo acá a Daniel. Hello, Daniel. ¿Cómo estamos, Daniel? I am fine, teacher. Cansado, pero ahí estamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Daniel, necesito que alguien me le ayude a Daniel. Yo, teacher, Kenia. Ok, vamos con Kenia. Daniel, comienzas.
Is Laura from the USA? Okay. Sigue, Daniel. Okay. No, she's not. She's from the UK. Okay. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK original. Originally. Eso, originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It is English. All right, thank you, thank you. Okay, vamos a parar acá porque tenemos más trabajo. Y aquí ya tenemos resuelto la lámina 1. Y sé que hay más compañeros que quieren participar, ¿verdad? Okay, vamos a ver los que no han participado. Tengo a Luis Alfredo, yo sé que él nos va a participar con Eugenia. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien. Luego va Fabricio. Ok, vamos. Start, please. Is Laura from the US? No, she is not. She is from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. Very good. Thank you. Excellent. Okay, teacher. Muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Thanks to you. Fabricio. Sí. Tengo a Fabricio con María del Carmen, por favor. Okay. ¿Quién inicia? Usted. Vamos. Bueno. Okay. Entonces, ¿is Laura from the USA? No, she is not. She is from the UK. Is she from London? Yes. She is, but her parents is from Italy. They're not from the UK original. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English or English. No sé cómo se dice. English. Ok, muy bien, thank you. Nomás algunas observaciones en general, ok. Yo no sé de dónde sacan USA, que aquí dice US. Yes. Quizás porque estamos acostumbrados a decir, de la USA. ¿Verdad? Pero quizás, aquí solo está escrito US. Ok, solo US. All right. Y hay algo que tenemos que recalcar también. We say Italy, pero decimos Italian. El país se dice Italy y el idioma se dice Italian. Okay? Italy, Italian. Italy, Italian. Okay? Traten de hablar a un ritmo no leen, normal, no muy rápido, ¿ok? Para que la palabra vaya, la comience y la termine bien, ¿verdad? Originally. Muy bien por la práctica. And let's go to the third slide. Los que no han participado aún, ¿ok? Yo sé que hay algunos que no han participado, vamos a ver. And we have this one. Daniela Cristina, muy bien, con... Participo. Por favor. Ok. Permítame que necesitamos que alguien la acompañe.
Norma Yesenia, que ahí está levantando la mano, mire. Pero quizás para que le lleven más pupusa, pero bien. Vamos, Norma. Ok, teacher. Muy bien, thank you. ¿Por qué usted y yo tenemos que buscar en medio? ¿Con quién voy, teacher? Conmigo. Ok. Si gusta, empiezo. Daniel. Ok. Ok. Are you selling and Carlos from Mexico? No, they're not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. ¿Cómo se dice ahí, teacher, la pronunciación? No, I'm not. No, en el de abajo. So. So is it Spanish? Your first language? Is it Spanish? Your first language? Is it Spanish? Your first language? Yes, it is. Very good. Thank you. Muy bien. Muy bien. Excelente. Tengo a Elsa con Daniela. Cristina, por favor. Voy a comenzar. Yes. Okay. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're from Brazil. Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. No, from Peru. So, is Spanish your first language? Yes, it is. Yes, it is. Very good. Thank you. Excellent. Muy bien. Gracias. Muy bien. Esa es la actitud. Okay. Now we're going to do something different. Okay. We're going to go to another activity. Y tenemos los. Okay. My friends, close your mics. Por ahí escucho un pitbull y un chihuahua que le está acompañando. Okay. Where are they from? Adivinen de dónde son, pero please give me the countries in English. Salia from Mexico. Salia from Mexico. Ajá. Celine Dion from Canada. Celine Dion is from Canada. Okay. Charlize Theron, she's from Africa. South Africa. Charlize Theron, Benoni, South Africa. Okay, thank you. Hideo Nomo is Japan. He's from Japan. Osaka, Japón. Okay, me está diciendo hasta la ciudad, excelente. Sí. Very good. Okay, what about Tiger Woods? He's from the US. He's from the US. Veamos si pegaron sus adivinanzas. Vamos a ver, dice Talia from Mexico. Ya no me diga México, es México, ¿ok? México. México, en inglés es México. Charlize Theron is from South Africa. Very good. Hideo Nomo is from Japan. Celine Dion is from Canada. And Tiger Woods is from the U.S. Ok, ahora vamos a repetir la pronunciación de todos estos países que están aquí, ok. Ready, set, go. Brazil. Brazil. Colombia. Brazil. Colombia. Mexico. Brazil. Mexico. Mexico. Sweden. Mexico. Sweden. 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 Ireland. Sweden. Ireland. 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 South Africa.
South Africa. Africa. South Africa. Korea. 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 Japan. 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 China. 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 France. 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 Canada. Canada. Australia. 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 Australia, 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 no Australia, 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 the US, England, England, New Zealand, New Zealand, New Zealand, muy bien, chicos, muy bien, New Zealand. Okay, ahora aquí tenemos un ejercicio. Pay attention. ¿Es Talía from Brazil? No, she's not. Is she from Colombia? No, she's not. No, she's not. No, she's not. Is she from Mexico? Yes, she is. Yes, she is. Okay, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que pretendo con este ejercicio? Practicar la pronunciación de los países. Practicar las respuestas afirmativas cortas y las respuestas negativas cortas. Adrede, usted va a hacerlo, ¿ok? Con todas estas personas, ¿ok? Vamos a trabajar en grupo. Yo le mando esa fotito para que usted se recuerde de los nombres. Ok, thank you, teacher. All right. Vamos a trabajar con esto, ¿ok? En grupito. Practicando la pronunciación de los países. Si necesitan que se corrijan entre compañeros, háganlo, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos con los grupos. Natalia, vamos a hacer. Sí, Talía, Tiger Woods, Celine Dion, todos ellos. Bien. You have 5 minutes, okay? 5 minutes to work. Okay, fine, teacher. Excellent. Thanks for answering. Quiero una consulta. Dígame. Esta mañana tenemos para realizar las prácticas de la plataforma, ¿verdad? No sé la fecha, pero me pidieron que les recordara que tienen que trabajarla. ¿Ah? Si es mañana, me parece que sí. ¿Ya eso les han dicho que para mañana? Eso tengo entendido. Por eso lo estaba. Bien.
Bueno, entonces hay que trabajarla ahora y mañana. Gracias. Muy bien, a la orden. Perdone, aún no estamos en grupo. Sí, no le cayó la no invitación. Estoy, no. Pues ya. No sé, aquí no. Ahorita yo me quedé aquí. Ahorita le por ayudo. Favor. Ah, que aquí dice que no ha entrado. La voy a mandar a otro ¿cómo le grupo. Hago? Ahorita la mando. Por favor. ¿Ya le cayó la invitación? Sí. Ah, ok. Avísenme cuando pase eso. Yo a veces asumo que quizás no han entrado por alguna razón. Thank you.
Teacher. Hello. Estamos. ¿De dónde es el Magic González? Con El Salvador. Me extraña, de la 10 de octubre. El amor del Cádiz. De la 10 de octubre. Ay, a 10 de octubre soy a Pango. No, 10 de octubre, allá fue la terminal de Occidente. Cerca. San Marcos. Ah. No, está después de la 3 de mayo por el cementerio La Bermeja. Está la colonia Luz, la 3 de mayo. Ya, sí. Les digo porque yo jugué con los Pachines, con los Ábregos. O sea, había una. Jorge Ábrego. Ajá, los zapateros, los del FAS. Ajá. Ahí había una viciada ahí por donde yo vivía cuando estaba Cipote. Ahí llegaban los Pachines. Los Pachines son los hermanos de Jorge. Ajá, usted conoció al mágico, teacher. Sí, sí, él estudió en la J. Abraham. Ajá, mi papá también ahí estudió. Ah, en la J. Abraham, por la 3 de mayo, ahí por el Cine Maya. Sí, él, exactamente. Él vivía ahí en la comunidad La Fortaleza. Ah, en la For You. Ajá, cabal, en la For You. En frente del IPI. Cabal. Ay, pues sí. Excelente, muy bien. Okay, my friends, let's continue. We have a conversation here. The conversation is, he's cute. Veamos, estas chicas están hablando sobre esas fotografías. I'm going to record the conversation right now. Y de una vez se las envío, okay? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Vamos a conversar. Ya casi. Pero antes de eso, vamos a aclarar algunas cosas. All right? Por ejemplo, cuando decimos, who's that? Estamos hablando de quién es este, ¿verdad? Who lo usamos para personas. Ya sea quién o quiénes, ¿tá? En ambos casos, singular o plural. Veamos. Luego dice, he's my brother. Y ella le dice, Emma le dice, he's cute. Cute generalmente se usa para hablar sobre los bebés, ¿verdad? Ah, qué lindo el bebé, pero a ella le parece lindo el hermano de Jill, ¿ok? O sea que ella le está tirando a cuñada, ¿no? Ok, luego viene James y dice, James, we call him Jim.
O sea que Jim es el nickname de James. Ahora tenemos la pregunta, how old is he? Usamos how old is he para preguntar por la edad de alguien, pero cuando yo le pregunte a usted, le pregunto, how old are you? Okay. Si yo le pregunto, how old are you? Usted me va a responder, I am, or I'm. ¿Ok? Comprende. Por ejemplo, si Oscar me pregunta a mí, teacher, how old are you? Yo le respondo, I'm 53. ¿Ok? Ahora yo, okay, le pregunto, ahora yo le pregunto a Oscar, how old are you, Oscar? I'm 22. 22. O 32. 32. Ay, está haciendo trampa, pues. Es que estoy cipote, estoy cipote. Todos estamos bicho, hombre, el espíritu siempre está bicho, ¿eh? Ok, muy bien. How old are you, Luis? I am 44 years old. 44, thank you. Fabricio, how old are you? Ay, se me olvidó al inicio, pero... Yo le ayudo, Fabricio. Tengo. Es que, oiga, va, muy bien, Fabricio. Nos das la oportunidad de aclarar algo. Sí, sí. En español yo digo, yo tengo. Ajá. Que literalmente al inglés sería I have. Pero en inglés no se usa esa frase. Se dice I am. Okay. I am, y luego dices tu edad. 20 es 30. No, sería, no. Tú te estás agregando más y Oscar se quitó. Al revés. Los que se quitó, Oscar te los pasó a ti. Sí, que me los regale para no. Mire, está regalando. Ok. 22, ok. I'm 22. How old are you, Eugenia? I'm 23. 20, 20, ok. 20. Esa, la T en 20, eso no, esa T es silenciosa, ok. Es 20. All right. Carolina Cortés, how old are you? I am 21. Thank you. María Antonia, how old are you? 52. Híjole, estamos iguales. Ajá, bueno. Ah, sí, ya le voy ganando todavía, ¿ok? Ah, bueno. Very good. Let's continue. How old are you, Alejandra? I'm 30 years old. 17. 30. Ah, 30. Okay, thank you. Jasmine, how old are you? How 46. 46, thank you. Kenya, how old are you? I am 39. 39. 30, 39? 39. Ah, 39. Ah, pues lo dijo 39. Bien. Okay, 39. Heather, how old are you? I am 39 too. Oh, 39. Oh, okay, thank you. How old are you, Ana Lucia? 40. I'm 40. 40. Okay, thank you. Norma, how old are you? I am 27. 27. Okay, thank you. 27. Maria del Carmen, how old are you? 27. I am 39. Thank you. Sí, 39, ajá. Sí, se le escuchó bien lo que pronunció, ¿ok? Yeah. Daniel, how old are you? I'm 25. 25. Elsa, 25. How old are you? 25. I am 26. 26. Carolina Aguilar, how old are you? I'm 25. 25, thank you. Carla, how old are you?
41. Thank you. Okay. 41. Gerardo, how old are you? I'm 21 years old. 21. Very, very young. How old are you, Mario? I am 42. 42. Thank you. 42. Carlos, how Carlos David, how old are you? 35. 35. Thank you. Aquí tengo a Gerardo. How old are you? No están. Cámaras apagadas. Okay, my friends. Ahora vamos a los grupos y vamos a practicar esta conversación, ¿ok? Ya envié el audio para que se puedan apoyar. Let's continue. Bien. And let's work on the conversation, ¿ok? Con ese entusiasmo, ¿ok? Let's do it. Four minutes, people, 4 minutes. ¿Me la puede mandar otra vez, teacher? Y ahorita la mando. Gracias. Que aquí hay varios que no se han unido. Ahorita, Mario. Okay. Ya se lo envié, Mario. Ahí estamos. Very good.
Hello, hello. Ya casi todos están. Ya hello. Ya regresamos. Hello, ok, muy bien, muy bien. Vamos a la última lámina. Here. Okay, in this slide, we're gonna study numbers and ages, números y edades. Okay, I'm going to record the numbers. Ustedes necesitan practicar los números. Así que de una vez se los voy a enviar. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Y es opcional decir N, o sea, 101, 102, 103. Okay. Let's practice the numbers. 11. 11. Vamos a parar porque 103, ese es 100, es con una J-A-N, 100, y el red se pronuncia tal cual está escrito, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, y así lo siento, ¿verdad? 200, 300, 400, y hasta llegar, ¿verdad? Al 1000. Entonces, we're gonna stop here. I'm going to ask for the list. Y ya no llegó la hora, chimenguenchona. Se acabó. De nuevo, gracias por la espera y la paciencia de haber terminado casi 20 minutos después. Mañana continuaremos con los números. Okay, teacher. Okay, vamos a ver.
Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Cómo se pronuncia 30? 30. Le escuché como 30. Ajá. 30, no sé cómo. ¿Perdón? 30. 30. 30. Ok. Sí. Muy bien. Ok. Gracias. You're welcome. Ok, vamos con Abel de Jesús. Nunca vino. Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Ana Lucía. Present. Thank you. Yasmin. Present, teacher. Thank you. Brenda. Present, teacher. Thank you. Carlos David. Present, teacher. Thank you. Carolina Aguilar. Present, teacher. Thank you. Carolina Rivera. Present, teacher. Thank you. Carolina Cortés. Present, teacher. Thank you. Daniel. Daniel. Sí estaba, Daniel. Se le debe haber ido al internet. Es que donde está, le está fallando la señal. Bueno, vamos a esperar. Ahí está, ahí está. Ya está ahí. Present. Ok, thank you. Muy bien. Sí, me escuché. Ah, ok, ahora sí lo escucho bien. Daniela. Okay, Daniela. Present, teacher. Thank you. Heather, por supuesto, ahí estaba. Yeah. Elsa Noemí. Present, teacher. También, sí, sí. Stephanie Lisset. No vino. Eugenia, Margarita. Present. Thank you. Fabricio, por supuesto, ahí estaba. Gerardo José. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Julio César no vino. Carla Beatriz. Present, teacher. Thank you. Kenia Roxana. Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Present, teacher. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. Luis René, nunca vino. María Antonia. Present, teacher. Y claro que sí. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto, por supuesto. Present. También. Thank you. Moses. Moisés se retiró, quizá ya lleva 3 jornadas. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. And Oscar. Present, teacher. Thank you. Muy bien. Ok, my friends. We are finished. Thanks for waiting and see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, everybody. Goodbye. See you tomorrow. Bye. Good night.